Resulta y resalta que me acaban de dar el dato. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Estamos aquí en Puerto Peñasco, donde precisamente me acaban de dar así como que la exclusiva, la noticia. O sea, el mitote, pues, que justo en este lugar tenemos una reunión, convivio. No sé realmente qué estén haciendo, pero tenemos a varios influencers de aquí de la ciudad de Sonora. Del estado de Sonora. Bueno, vean ustedes mismos. Vamos a entrar, si nos dejan entrar, no sé realmente quiénes estén ahí, no sé si tengan seguridad, no sé qué rollo. Vamos a intentar entrar para platicar con ellos. Sígueme. Muchacho, no sé si me mintieron o no sé qué rollo, pero me dijeron que aquí están varios youtubers. ¿Sí? ¿Me dejarías entrar? Es para una entrevista pequeña. Déjame preguntarle mi. Bueno. Está. Sí están, ya los vi, sí están. Sí son. Definitivamente, sí son. ¿Qué? ¿Quiénes son? Que se los pueden entrevistar. Ah, yo te digo quién son. Hola. ¿Qué pedo? Pues no me mintieron, sí están aquí. Amiga, chécalos. Los agarré a todos juntitos. Muchachos, primero que nada, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Mi nombre es Laura y no pertenezco para ningún canal ni nada, la neta nomás. ¿Me puedo sentar? Pues ya agarraste. La neta nada más. Güey, pirata de Culiacán, no te moriste. Primero que toda esta toma, por favor, o sea, se nota que son puros hombres. Departamento de solteros. Pero mira, estamos más amarrados que la chica. Aquí la vienen a jugar de soltero. Primero que nada, los voy a dejar que cada uno de ellos se presente. No, hombre, ¿para qué les pregunto a qué se dedican? Se ve que no tienen ni oficio ni beneficio. Cara de tiradores, tiene cara de tiradores. Su red. El punto es que sus redes sociales. ¿Tiene cara de? Hola. ¿Por acá quién tienes? Yo soy Juan Pablo, el de Costa Franca. ¿El qué? Ya dije el tor. Ah, el Costa Franca, el Costa Franca. Juan Pablo, el Costa Franca. El de Costa Franca. ¿Tus redes sociales? Costa Franca. Así. En todo lado, toda la chica. Por acá tenemos a Cristian Germán. Ah, no, va. William Alejandro. Me voy a faltar su policía. Es que no me mintieron, si no me mintieron. Yo soy Carlos Delante, soy aquí oriundo de Puerto Peñasco, Sonora. Y puedo llevarlo como caballo. Toma una piedra de con cada kilo en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Metroflow, MySpace y en Xvideos. Saludos y gracias a todos los seguidores. Fuerte abrazo, un besito. ¿Qué significa el beso así? Acomodado en el. Ay, qué romántico. Sí, es que es ser. Por acá tenemos a Candaja. Qué llevadita, ¿eh? Ay, disculpa. No, pero si es un usted se lo va a hacer llorar. Oye, disculpa, no, hombre, de todas. No, todo bien. A ver, enséñame el pecho, tío, si eres el fantasma. Quita la boleta de carretera, güey, porque no hizo. Y usted es... Déjame solita Luis Muchón. Yo me llamo Isidro Espinosa, mi página se llama Live653, así me encuentran en YouTube, en Facebook. Salud Río Colorado, ya representamos. Salud Río Colorado. Mi compa Guasapraca y yo venimos. A ver, Salud Río Colorado, Puerto Peñasco. Rocky Boy. Colorado. Y acá tenemos nada más y nada menos que Pirata Carlos Camacho. Mi nombre es Carlos Camacho, en las redes sociales me pueden encontrar como Cachichurris. Igual formo equipo con este güey. O Carlos Camacho o Camacho Cachichurris. ¿De dónde eres? De Dimonis, no. Dimonis, puro sonorense. Puro peste en Montilla, güey. Queso fresco. Las quesadillas, tiene lo suyo, Dimonis. Tenemos al guardia, pues que se guardia. Es que ese se puso medio simple. Déjenles pregunto, o sea. Dice, no, ni merda. Tiene la orden de ponerse mamón. Sí, yo, le queda muy bien ese pedo. Acá, mi compa, ¿usted quién es? Yo soy Cristian Soto de los Cachichurris. Los encuentran en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Y en RedTube. Y en RedTube como Cachichurris Oficial, todos. Somos pareja con él. Un poquito asustado. El más o menos Cachichurri. El más o menos Cachichurri. Preséntese a ver. Yo soy Adrián Muñoz, el famoso más o menos. ¡Oh, huevo!
Y las redes que dijeron ellos. Los cachichurris y todo lo que dijeron ellos. Sí, no sé qué quiere decir, pero se escucha muy bien todo eso. Date cuenta que esta reunión la empezamos hace como una semana que nos conocimos bien, bien ya más a fondo. Y le dije, hey, ¿qué onda? Se viene para Peñasco. Jálate los pelos, fierro flash. Se jalaron cachichurris, trajeron el chofer de seguridad y pistolero. Se vino mi compa Isidro, mi compa Guasapraca de San Luis, los morros de Iguris. Y pues aquí andamos, tuve que comprar esta casa en la playa para pa recibir. Ah, ¿tú la compraste? Sí, pues. Lo sabía que Crecer Germán tenía dinero. Claro. Aquella vez no me quiso pagar, por simple. Crecer Cristal, mira. ¿Crecer Cristal ahora? ¿Qué? ¿Qué es este cobro ahora? Es de aquí. Me dan chancita de revisar el lugar donde se están quedando, meterme a sus curiosidades y luego regresamos con la entrevista o se les agüita. Si se les agüita no hay pedo, o sea, todo bien. Si no quiere entrevista. Date, bueno, date. Mira, bueno, nomás, date. Como el caro no está aquí, le va de verga. ¿Cómo? Los calzones no es caca, es tierra. La tierra aquí es muy espesa, como lobosa. Piensa que porque tiene chichi puede hacer lo que le haga. Ellos están dando permiso, sígueme compañera. Vamos a revisar, ahorita regreso. Tengo la cocina. Vamos a checar el refrigerador de estos señores. No manches. Carne de caballo, no sé qué sea. ¿De quién es la Tecate Blanca? Asco. Asco, no saben que tiene Tecate Blanca. Todos se hicieron pasar por machos. Aquí hay una habitación. Dios santo. No sé quién se esté quedando aquí, pero es un puercazo. Miren, no sé qué habitación pertenece a cada quien, ¿eh? Sí, chécate esto. Otros boxers. Me encanta su tendido de boxer, sí. Vamos a ver, creo que hay más para acá. O sea que ellos, según nos comentaban, se están quedando aquí como para hacer videos. Cómprenme el copel. Está bien, veo ropa chingada. Acá está otra habitación. No sé de quién sea. Es más, por la medida de la ropa vamos a saber de quién es. Camacho. Esto es del Camacho. Quieren conocer los calzones del Camacho. Güey, a todos les encontramos boxer deportivos. Chequen. ¿Tú qué andas haciendo para tragar? Mientras todos tenían en sus habitaciones boxer deportivos, él tiene esta, no sé cómo le llamen los hombres, de muñecas, de personas. No manches, esto los voy a guardar para ahorita en la entrevista. Más cerveza, ¿eh? Tienen más cerveza. O sea que tienen días enfiestados. Chequen esto. Dos, tres. Tres bolsas de cerveza. Cuatro. O sea, tienen días enfiestados. Van a notar aquí algo raro, traigo unos calzones. Ahorita les voy a preguntarte quién son. Tomé algo de una de las habitaciones. No le voy a decir de quién es ni nada. Por el olor, si ustedes son equipo y amigos, van a saber a quién pertenece. La carita de ching, la mona inflable. Torció lo que dejaste. Oye, la basura está llena de botes. ¿Cuántos días tienen aquí tomando? Sí, tenemos 2 días apenas. Dos días apenas. ¿Y todo eso está consumido? Es sábado y hoy domingo. A ver, primo que nada, ¿soltero, casado? Soltero. Casado. Soltero, ay, qué rico. Qué rico. Lo disfrutó hasta decirlo. Sí. ¿Usted? Solterísimo. Casado, amor. Yo tengo novia. Casado. ¿Novia? Vamos con todos. Voy a hacer una pregunta, va a ser la dinámica así. Yo hago la pregunta y el que la quiera responder o al que le pertenezca. Aquí nos vamos a medir los egos entre ellos mismos. Son amigos todos. Todos son amigos. Bueno, van a salir los egos. Algunos somos parejas. ¿Quién contra quién? Una vez digan. Y algunos se nos para. Con razón, hay una habitación que tiene dos camas y una cama súper tendida. Otra toda desmadrada. Una habitación con dos camas. ¿De los hombres de los pelos? ¿De nosotros? ¿Por qué? Te puedo matar que la tenía en el Guadalajara. Tenemos el tiempo medido, ¿verdad? Ya, me comentaban que tiene lo que hacer. Ay, es cierto. Ok, va. ¿Quién tiene más seguidores? Isidro. Isidro tiene más seguidores. ¿Cuántos seguidores tienes? En una sola página tengo 228 mil seguidores. ¿Cómo fue que te lanzaste? ¿Qué te dio a conocer? Fue de mis compas. Güey, es una página con todo el de marca de San Luis. Y yo no la quería hacer porque no la quería ni mover. La hice y fue un boom. Porque soltero seguro
Maricón seguro. Ajá. Ah, híjole, es que. Es que feo no es y ya. ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo que ibas a ver? Así como te dio el con el limón, no sé cuánto. Con la tanga. No, no, tengo 38 años. 38 años. Bien correteados y bien vividos. Hijos y todo. Tengo 3 hermosas hijas. Ahí voy a pagar todas las que he hecho, la neta. Y las que me faltan por hacer. Sabemos, hoy en día, las plataformas digitales, esto va en aumento. Esto va para arriba. Honestamente, ninguno de ustedes genera, pues así como que contenido. De calidad. De calidad. Ah, mamoncita, mija. Yo soy el peor contenido. Sí, ellas son más talentosas. Me refiero a que el contenido, sí, porque ellos tienen que improvisar. Aparte, tú preparas tu contenido, ¿verdad? Entonces es muy diferente el contenido de él al de ustedes. ¿A ustedes cómo se les da ser tan babosos naturales? Ah, mamón. Sí, o sea, ¿cómo sí, esa es la clave. Es talento. Que somos pendejos babosos naturales. Yo, pero, ¿es improvisado todo o se preparan con mira, tiempo? Mira, las cosas que más cuando nos enfocamos en algo, en meter la edición y cerebro, no funciona. Ajá. Cuando hacemos lo más tonto, lo más que ni al caso, es lo que nos pega. Bueno, y no, no, otro. Ok, en tu caso nos da vergüenza. No, este es otro pedo. Te gusta otro nivel. Sí, este güey se prepara, estudia sus temas y todo el pedo. Si estas elecciones tachaste a AMLO en Morena, PT y PES, significa que tú le regalaste tu voto a esos 3 partidos. Tu voto cuenta como uno solo para el candidato, pero también cuenta como un voto para cada partido. Por eso, porque creemos que sabemos votar, pero en realidad no tenemos ni puta idea, es que mantenemos a 10 partidos políticos. Yo en lo personal, por ejemplo, yo agarro el celular y a ver, ¿qué voy a decir? No, me invento un tema, pum pum pum, le echo chingazos y solo veo que han gustado la raza. Este es un poema para mi hermosa madre, porque mi madre es un amor puro y sincero, porque eres la luz que alumbra mi sendero, porque eres el amor puro y verdadero. Amá, me prestas 100 bolas, amá, me quiero pegar una cura. Lo que son improvisados, pero que pum 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 y fierro. No te quiero que le digas 5 minutos. Es el video que pega más. El que menos piensas que va a pegar. Noté que tu niño también ya anda involucrado en esto, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene? Tiene 9 años. ¿Cómo lo pueden encontrar a él? Lo pueden encontrar en su página, en su fanpage, como Alex Pro. Ahí síganlo. Oigan, muchachos, en tu caso tú estás casado, tienes tu pareja. ¿Cómo ha reaccionado tu pareja? Porque eres famoso. Entonces, tienes también chavas que te tiran con todo. ¿Cómo le haces para lidiar con eso y que tu pareja, sobre todo, o te apoya o si te da el cuento? ¡Tienes un polvo burro! Al principio sí era como que difícil, ¿no? Acá para ella, ¿no? De que te tiran el pase por las morras. Pero no, ya se acostumbró. Ya se acostumbró, te apoya y todo. O igual las morras que le dicen, hey, me puedo tomar una foto, le pido el permiso y dicen, sí, sí. Pero sabe lo que tiene, sabe que tiene un hombre extraordinario que jamás le podría hacer daño en su corazón. Salud. Porque yo seré lo que quiera, seré lo que quiera. Pero un mal hombre no. Infiel no. No, nada, pito sueco y todo. Infiel con mujeres. No. ¿Cómo le hacen para mantenerse en las redes? Porque la neta, el mismo contenido aburre. Sí, la neta es fácil. Entonces, ¿ustedes cómo le hacen para seguir jalando gente? ¿Qué tipo de contenido tiene pensado a futuro crear o qué rollo? Pues yo mi contenido está basado en la comedia. Empecé yo con los personajes y todo ese pedo de la Cali, la Macana y todo ese pedo. Ya después empecé a hacer actuados yo mismo. Quiero darme a conocer yo mismo como comediante también. Ah, ok. Es tu proyecto a futuro. Sí, como para comediante. Después hacer stand-up y todo ese pedo. Es la onda que traigo. Y sí, tiene cara de chiste. Y por acá, muchachos, ¿qué proyectos tienen? La página de nosotros era meramente como musical, así queremos hacer algo así como estándar, pero con músicos, con celebridades, con lo que sea. Este es el proyecto lo que traemos, porque pues nosotros es algo natural, los audios que de los cachichurris es algo natural, de lo que va saliendo día a día en el trabajo, pues sí, nosotros no improvisamos, bueno, improvisamos todo, pues, o sea, nomás surge una pelea en WhatsApp. Oye, güey, hazme el paro ahí con el champú, güey, se me quedó ahí en el carro tuyo, güey. ¿Cómo eres, favor? ¿Para qué chingado procura shampoo tú, pichi, frente de casa Infonavit? Ya va, Ari, con una mamada, ¿no? A ver, ¿por qué frente de casa Infonavit? Porque tiene frente de 7 metros, güey. En veces tenemos 3 videos en un solo día, en veces no tenemos videos en 3 días, no queremos subir algo fingido, pues. Okay, o sea, lo que es, lo que vaya saliendo, es lo que le gusta a la página, lo natural de nosotros, que nosotros no estamos, que queremos empezar en el rollo de las entrevistas y eso, y empezar a actuar, pero no,
Pues a ver cómo nos va con ese rollo. No, tenemos que irlo porque ya tenemos. ¿Allá todos? A las 6 tenemos que llevarlo a la sorpresa, pues son las 5 y media. Están invitadas, ¿eh? ¿Las podemos invitar? No podemos. ¿Para qué continúa la entrevista? La podemos terminar allá. Cerro. Sí. Cerro. Arre. ¡Ey, antes de que se vayan! ¡A la verga! ¡Todo es mío! A ver, sin ver, sin ver de quién son. Es mío. ¿Usted usa de estos? Me gustaron, ¿de quién son? Me llamó la atención porque en todos encontré tipo deportivo y nada más en una sola habitación encontré de estos bien sensualones. Bueno, le cortamos para continuarla después, nos invitan a un barco, vamos a ir. Tenemos una sorpresa y luego ya nos tenemos que ir. Tenemos una sorpresa. Tengo que hacer el pinche casino a la verga. Nos van a una sorpresa, nos vemos un ratito. Sí, valió madre la entrevista. Pero qué buena peda.